Muchas gracias por acercarse a Tala Histórica, la ciudad que ha sido denominado por muchos años y con algo que tiene que ver justamente con el atractivo, uno de los atractivos principales de esta ciudad, que es la historia. La ciudad de Concepción del Uruguay, ubicada en la costa del Uruguay, a solo 320 kilómetros de Capital Federal y por la autopista, que no es poca cosa, así que la gente que nos quiere visitar puede llegar muy fácilmente hasta la ciudad. Ofrece a quienes nos visitan una alternativa y una variada gama de atractivos que van desde lo natural, lo cultural, lo histórico. Por eso la ciudad te presta la posibilidad de que vos puedas disfrutar del histórico Palacio San José, uno de los monumentos históricos nacionales, dentro de los 8 que tiene la ciudad. Creo que es la única ciudad en la República Argentina que tiene... Y las campanas que estamos sintiendo de fondo ahora, ¿no? Aquí. Bueno, las campanas pertenecen a la Basílica de Concepción del Uruguay. La Basílica es otro monumento histórico nacional y donde se encuentra el mausoleo de nuestro caudillo Justo José de Urquiza. O sea, tiene doble particularidad la visita. Primero porque es una basílica que refleja parte de la cultura y la historia impresionante que tiene esta ciudad, sino que además también tiene el mausoleo, donde la gente puede ir a ver un poco de la historia de esta ciudad. Por ahí Urquiza, Pancho Ramírez, caudillo, historia, se respira por cualquier lugar de esta ciudad. O sea, hay lugares a donde está más representado, como justamente lo decíamos en el Palacio, donde la gente puede ir, está acá a 30 kilómetros de la ciudad. El Palacio, un lugar que tiene todo su encanto, su particularidad. Del Palacio, durante los fines de semana largos, los viernes por la noche o los sábados, siempre están ya programadas unas visitas guiadas interactivas con ropas de época, te reciben las hijas de Urquiza. La verdad que tiene un encanto muy particular esa visita guiada. Y después, si no, durante todos los días, el Palacio está abierto durante todos los días hasta las 6 de la tarde. Bueno, ahora en temporada baja, reciben a la gente y se hacen visitas guiadas cada hora, así que también el que lo puedes recorrer libremente o puedes disfrutar de una visita guiada. Y creo que es una ciudad que los argentinos no deben dejar de conocer, porque forma parte de nuestras raíces, y creo que como uruguayense, como entrerrianos, como argentinos o como cualquier persona, debemos empezar a fomentar y a potenciar un poco más lo que son nuestras raíces y no olvidarnos tanto, y creo que esta ciudad es netamente eso. Bueno, María Laura, como cierre, vos ya lo dijiste, en realidad, también aprender a disfrutar de lo que se ofrece, lo ofrece el entrerriano, la calidez del entrerriano, así que vos lo dijiste todo, gracias, y bueno, seguramente la invitación está hecha y muchos van a venir a conocer. Bueno, no, gracias, los esperamos, que la verdad no se van a arrepentir. Es una hermosa ciudad, muy cerquita de Buenos Aires y de todos los lugares, por buenas rutas, así que solamente a preparar el bolso, que los esperamos en Concepción del Uruguay.